Maestras musicales, estoy muy emocionada porque hoy les voy a entregar con mucho cariño un primer tutorial de un tema que me apasiona muchísimo, que es cómo hacer música con y para los niños en nuestros espacios pedagógicos. Trata de mi primer tutorial, escogí una canción muy significativa para mí que me trae muchísimos bonitos recuerdos. Y a través de esta canción, hoy día, maestra, te voy a enseñar a cómo armar una secuencia musical y también cómo usar imágenes con una canción. Y la canción elegida es... ¡La Chivita! Sí, esa misma canción que cantábamos en los campamentos y que era tan divertida porque para poder sacar a la chiva de ahí teníamos que llamar a muchos personajes. ¿Recuerdan cuáles? La chiva, el lobo, el palo, el fuego, el agua, el balde y las manos. Cuando comencé a trabajar con niños pequeños caí en cuenta que a los niños les apasiona aquellas canciones en donde hay mucho ritmo y movimiento. También canciones participativas en donde ellos pueden hacer muestra total de su iniciativa. Canciones en donde el juego simbólico y el código simbólico están muy, muy presente a través del elemento lúdico que es tan importante. Y también las canciones que podían visualizar como si fuesen cuentos. Y volviendo a mi querida Chivita, decidí generar una dinámica con esta canción en donde también pudiese usar algunas imágenes. De tal manera que diseñé mi propio set de imágenes con la canción de la Chivita. Y aprovechando que es mi primer tutorial, te quiero contar que al final del video te voy a dar las pautas para que puedas participar en un sorteo de inauguración en donde podrás ganarte nada más y nada menos que un CD de la Mila, o sea mío, y un set de imágenes de la canción de la Chivita, el cual te permitirá trabajar la canción con tus niños. Bueno, como les comenté al principio, decidí presentar a los chicos la canción de la dinámica de la Chivita a modo de cuento musicalizado, de tal manera que pudiera captar totalmente su atención y a su vez poder recrear una secuencia infinita con las propuestas que ellos daban para generar aleatoriamente secuencias nuevas e infinitas de la misma canción. Y no solo eso, sino que a medida que yo compartía la canción con los niños, y por medio de sus propuestas y sus iniciativas iban surgiendo novedosos y nuevos personajes, como por ejemplo una bruja, un dinosaurio o un robot. ¿Preparados? Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a llamar a las manos para que lleven el agua. Vamos a llamar a las manos para que lleven el agua, pero resulta que las manos no quieren llevar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de allí. Y a partir de esto nosotros podríamos hacer un cambio en la secuencia. Imagínense que probablemente en lugar de llegar el lobo, llega primero la bruja. Y en lugar del palo, tal vez de la bruja, llega el fuego. De ahí probablemente el robot. Digamos que en lugar del agua podría venir el lobo. En lugar de las manos podría venir el dinosaurio. Y... luego del dinosaurio, venir ahí es y el agua y finalmente el palo. Vamos a ver qué resulta de esta nueva secuencia, imaginándonos que los niños fueron los que propusieron ese orden de personajes. ¿Preparados? Vamos a llamar al palo para que pegue a las manos. Vamos a llamar al palo para que pegue a las manos, pero resulta que... el palo no quiere pegarle a las manos no quieren mojarse con el agua no quiere bañar al dinosaurio, el dinosaurio no quiere comerse al lobo no quiere vencer al robot
múltiples otras posibilidades en donde imaginemos que tal vez viene primero el agua, luego el robot, luego el dinosaurio, luego el lobo, luego el fuego, las manos, el palo y así, etcétera, 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 brindándonos una serie de posibles miles de secuencias más. ¿Cómo verás? Las posibilidades de poder combinar los distintos personajes para recrear secuencias son incalculables y así podrás lograr muchos objetivos, como por ejemplo contar con una secuencia distinta en cada oportunidad que compartimos la canción con ellos. También promovemos mucha participación e iniciativa en los niños y por ende también autonomía. A su vez, generamos una movilización muy importante del imaginario con los variados personajes nuevos que ellos pueden ir aportando a la historia. También, de una manera u otra, promovemos ricos contenidos a nivel comunicacional y por encima de todo, también garantizamos la total atención de los niños y su motivación más alta durante toda la secuencia. Y no solo eso, cada vez que he compartido la canción de la chivita con los niños, también me han acompañado con panderetas o con shakers o también con unas maracas que hemos creado nosotros con ellos. Así que líneas abajo los voy a dejar con un link en el Facebook en donde podrán ver a estos niños con los que alguna vez he compartido generando sus propios instrumentos con mucha concentración, detalle y detenimiento. Te invito a que me sigas en el próximo tutorial, ya que pienso lanzar tutoriales todos los sábados y así poder ayudar a crecer esta hermosa comunidad de maestras musicales, ya que te voy a enseñar no solamente a crear tu set de imágenes, sino que poder crecer juntas con preguntas, inquietudes o dudas que tú tengas para poder conversarlas, reflexionarlas y así poder cada día aprender más sobre pedagogía musical. Y lo prometido, para poder participar en nuestro sorteo musical por inauguración de nuestro primer tutorial, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de La Mila, a este canal, poner un gran like y un comentario con una pregunta, porque gracias a ello podré desarrollarla o resolver cualquier inquietud o duda que tú tengas con respecto a este tema que hemos tratado en nuestro primer tutorial. Así que no te olvides, dejar un comentario con una pregunta que yo podré luego resolver rumbo a nuestro próximo tutorial y a su vez les enseñaré cómo hacer su propio set de imágenes de la chivita. Terminando este video podrás encontrar los links de nuestra querida cumbia de Lobo Feroz, el twist del cuerpo loco, Don Pábico, Doña Lechónica, el detrás de cámaras de la cumbia de Lobo y así recargarte de una mirada afectiva, lúdica, dinámica y muy creativa e innovadora para con los niños. Abrazo musical, nos vemos el próximo sábado, ¡chao!